Good evening, everybody. Buenas noches, ¿cómo están? Good evening, teacher. It's good to have you here. I'm very happy to be here with you. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. I hope that today we can have a better day than yesterday. Espero que ahora sea mejor que ayer en cuanto a conectividad. However, because the class was not completely recorded, I added a new video. En vista de que solo una parte de la clase se grabó ayer, entonces creamos un video adicional, ¿verdad? Donde está prácticamente toda la, all the explanation, toda la explicación, ¿verdad? De lo que hicimos en la clase, pero que no se grabó, ¿verdad? Entonces generé otro video justamente explicándolo. Así es de que para quienes por alguna razón no se pudieron conectar ayer, ¿verdad? No estuvieron en la clase en vivo. Está en la playlist, ¿verdad? El video que se grabó de un segmento de la clase, más un video adicional que explica básicamente lo mismo que vimos e hicimos, ¿verdad? So for today, I want to share my platform. Por ahora quiero compartirles las imágenes. Vamos a trabajar ahora con imágenes para no complicarnos mucho. About the platform. Vamos a mostrar únicamente porque al final ustedes van a son quienes van a ir a la plataforma, ¿verdad? A resolver, a escuchar más bien. Y sin embargo, también traigo aquí algunos ejercicios ya resueltos, ¿verdad? De la parte que vamos a estar trabajando de la plataforma. Today we are going to cover from section 2.5, lesson objective, until maybe 2.11, ¿verdad? Hasta el 2.11. Casi vamos a terminar la sección 2 este día. And then for tomorrow, we expect to complete the section number 2 and start the section number 3. Este mañana, ¿verdad? Esperaríamos completar lo que sería la sección 2 e iniciar lo que sería la sección 3. Remember that by the end of the section 3, we have the midterm exam. Para el final de la sección 3, tenemos el examen de medio periodo. So I will help you and I will assist you, but I need that you can practice. Yo les voy a apoyar, vamos a trabajar juntos, ¿verdad? En comprender las preguntas y algunas respuestas, pero necesito que ustedes también vayan a la plataforma, that you go to the platform, that you complete your exercises, and that you watch the videos. Que vayan, vean los videos y completen los ejercicios. So, in this part says, by the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions with be. Eso es lo que vamos a ver rápidamente, ¿verdad? En esta parte. So in this, ¿por qué digo rápidamente? Because we already started this. Porque esto ya lo estudiamos en una clase previa, ¿verdad? This is about the verb to be. And this is the structure. When we have questions with the verb to be using demonstrative adjectives and demonstrative pronouns. For example, we have, is this your wallet? En este caso, estamos preguntando, ¿es esta tu billetera? Is this your wallet? Right? So this is a demonstrative pronoun in this case. Excelente. Dice Dina que ya hice el examen. Excelente. Así que Dina nos va a ayudar también. Felicidades. Okay. Are these your keys? Son estas tus llaves, vea, these, your keys, plural, right? Close, plural. Objeto cercano, plural. Is this your cell phone? This, a short I. Is this your cell phone? ¿Es este tu teléfono celular? Okay, so that's what you are going to find in the platform. Eso es lo que usted va a encontrar en la plataforma, ¿verdad? Entonces, at the end, al final, you will be able to complete the 2.7 knowledge check. Usted va a poder completar el ejercicio 2.7 that says knowledge check, instructions, complete the conversation, select the correct answer for each sentence or question. So you need to complete, for example, in this case, says, is this your umbrella? No, it is not. Entonces aquí lo que va es is, ¿verdad? Is this your umbrella en este espacio? Va is, porque estamos hablando de singular, this. Ok, entonces vea que cuando estamos utilizando preguntas con el verb to be, la respuesta es sí o no. Por eso se llaman yes, no questions. Ya lo vamos a recordar. In number two, en el número dos.
these your keys. Look, this is plural, and this is closed objects, but plural. So we use are. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Okay, the next one, la siguiente. A ver. It says, my glasses are my glasses. Entonces, como ya tengo el verb to be aquí, significa que estoy usando una WH question. Porque la vez pasada hablamos de que las preguntas de yes, no question siempre va el verb to be at the beginning. But when we have a yes, no question, the yes, no question goes first. Cuando tenemos una pregunta de sí, no, es el verbo to be lo que va al inicio, ¿verdad? Pero cuando tenemos una pregunta de information question o WH question, la WH va al inicio. Es en este caso, where, ¿verdad? Are my glasses? Where are my glasses? They are on the table. And number four, is this my pen? Aquí ya tengo la pregunta, ¿verdad? Is this my pen? Y aquí tengo la respuesta, no. Si estoy hablando de mi pluma, no puede decir, si dice no, acá tengo que completar, ¿verdad? Con una partícula de negación. No puedo decir no, it is. No, entonces si dice no, tiene que decir, it's not. No, it's not. It's mine. Right? No. No es el tuyo, es el mío, ¿verdad? Okay. So, we are going to stop sharing this. Vamos a parar de compartir esta y vamos a compartir. I will share you the presentation that I have for you. So, let me show you this. Ok, estas son las yes, no questions, ¿verdad? Estas son las preguntas de sí y no. We are going to remind this, vamos a recordar porque ya lo habíamos visto. Yes, no questions with verb to be. Preguntas de sí y no con el verbo to be. Dijimos que un statement es una afirmación, ¿verdad? O una affirmative sentence. Negative sentences, yes, no questions y la short answer. Cuando yo hago una yes, no question, significa de nuevo que la posible respuesta es yes o no, ¿verdad? Y los complementos que ya vamos a ver con el subject pronoun in the right form of the verb to be. Y la forma correcta del verb to be. For example, I am a doctor. Ese es un statement, una afirmación. La negación sería, I am not a doctor. Am I a doctor? Posibles respuestas. Yes, you are. No, you're not. Y vea que aquí puedo decir, no, you are not, o puedo decir, no, you're not, ¿verdad? Usando las contractions. You are correct. You are not correct. Are you correct? Yes, I am. No, I am not. Recuerda que para esta negación no puedo contractar el verbo to be y la partícula not. En todo caso sería, no, I'm not, ¿verdad? He is from England. He is not from England. Is he from England? Solo hay dos posibles respuestas, ¿verdad? Yes, he is, o he's, en todo caso, o no, he is not. O podría ser, no, he isn't, ¿verdad? She's busy. She is not busy. Is she busy? Yes, she is. No, she is not, o no, she isn't. Is it a cat? No, it is a cat. Esta es una affirmation, right? Una statement. It is not a cat. Is it a cat? Esta es la pregunta. The question. Is it a cat? No. Puedo decir yes, it is, o no, it is not, o it isn't, ¿verdad? We are ready. We are not ready. Are we ready? Yes, we are. No, we are not. You are hungry. You are not hungry. Are you hungry? Yes, we are. No, we are not. They are the same. They are not the same. Are they the same? Yes, they are. No, they are not. Entonces, this is like the basic chart. Este es como el cuadro básico de las possible forms of the verb to be. De las formas del verbo to be y las yes, no questions and short answers. Okay, let's advance. Vamos a avanzar un poquito. Here I have an extra example. Aquí tenemos un ejemplo adicional, ¿verdad? Cuando estamos usando for one person. Am I late? ¿Estoy tarde? Yes, you are. No, you aren't. Are you late? Yes, I am. No, I am not. Is he, she,
I mean, is she, he, it late? Yes, she, he, it is. Or no, she, he, it isn't. For more than one, are we late? Yes, you are. No, you aren't. Are you late? Yes, we are. No, we aren't. Are they late? Yes, they are. No, they aren't. Now with the demonstrative pronouns that we studied yesterday. One, is this a doll? Yes, it is. Remember, this, a very close object. Is that doll? Is that a doll? Yes, it is. That is far, right? Está lejos, ¿verdad? But it's one. More than one. Are these dolls? These, right? Close, plural, close. Are those dolls? Yes, they are. Those, far. Okay. Do not worry. Comprendo perfectamente, chicos, que cuando tenemos problemas con el internet es bien desesperante. Así que no se preocupen. Nos seguimos conectando o pues vemos la grabación. Ok, ya para ir cerrando esta parte, voy a mostrarles algunas preguntas. No nos vamos a meter en esto porque necesitamos avanzar con el siguiente tema, que serían las prepositions. Pero como vamos en el orden de la plataforma, it's important for me that you remember, right? Es importante para mí que usted lo recuerde, and then you connect. Entonces usted conecta, ¿verdad? What are these? Vea, esta es una WH question utilizando el demonstrative pronoun these, right? These are umbrellas. Son sombrillas, ¿verdad? Umbrellas. Cat umbrellas. Sombrillas de gatito. Is this a glass? La respuesta sería no. Vea que cuando dijo aquí, what are these? Aquí no espero respuesta de yes o no, porque me está preguntando what, qué, es information question. Entonces yo tengo que responder con la información. Entonces yo digo, these are cat umbrellas. Entonces digo qué, ¿verdad? Pero en cambio aquí no. Is this a glass? Ya la respuesta está implícita. ¿Es o no es, verdad? Y yo digo, no, it isn't. It is a bottle. Is that a calculator or a laptop? Vea, es una yes, no question. ¿Por qué es una yes, no question? Estoy utilizando el verb to be. And I have implicit the answers. Y tengo las respuestas implícitas. I just need to confirm. Solo necesito confirmar lo que me están preguntando. En este caso, is that a calculator or a laptop? And then I say, that is a calculator. Are those hats or caps? Okay, and then I say, those are hats, right? Hats, sombreros. Cap es una gorra, ¿verdad? Una, como una cachucha, como decimos en El Salvador. Ve aquí, aquí tengo una information question, una WH word. What are those? Those, está lejos, vea, those. Igual que los sombreros, those. Entonces digo, those are surfers. ¿Verdad? Podríamos decir que son surfistas, ¿verdad? Are these rabbits? Yes, they are. Vea, yes, no question. No me están preguntando qué son, sino simplemente confirmando. Are these rabbits? Yes, they are. Is that a balloon or a ball? Okay, vea, balloon, globo, ball, pelota. Entonces yo digo, that is a ball. Is this a cat? No, it isn't. It is a dog. What is that in your hand? Ah, WH word. Entonces esta no es una yes, no question. Here I have to provide more information. Aquí yo tengo que proveer más información. Y digo, that is money. Are these doctors or teachers? So look at them. Veámoslas. And then I say, they are doctors. Okay, very good. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas, chicos? Hola, hola. Do we have questions? No, está claro, licenciada, teacher. Okay, perfecto. Vamos a ver, fíjense que quiero hacer algo. Vamos a ver.
ver, quiero cambiar la vista para poderlos tener a todos en pantalla. Vamos a ver. Por acá. Solo me van a permitir tomarles una pequeñita imagen. Pero quiero encontrar la manera donde nos vemos todos. Solo denme un segundo. Lo que pasa es que estoy tratando de identificar. Ahí está. Perfecto. You look so great. Se ven muy bien a quienes tienen su picture over there. Quienes tienen su fotito por ahí. Ok, I hope that everybody is in the picture. Espero que todo el mundo esté en la foto. ¿Verdad? No se preocupen si no tienen que poner su rostro. Solamente pedirles que si pueden colocar sus nombres. Porque a mí me sirve de mucho tener sus bellos nombres. ¿Verdad? Me voy a ocultar yo para que salga bonita la picture. ¿Ahí? No me deja. Ok, está bien. Así se va a ver bien. Don't worry about it. It is okay. Ok, then, vamos a continuar entonces con el siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con prepositions. Ok, I would like to share with you. But I want that you can confirm if you're watching. Me gustaría que me pudieran confirmar si ustedes están viendo la pantalla. Yes, teacher. Okay. Sí, teacher, perfect. La podemos ver. Perfect, excellent. Okay, let's continue. Vamos a continuar. So, we have here the definition of what is a preposition. Tenemos aquí la definición de qué es una preposition, right? A preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other word or elements in the rest of the sentence. A ver, veamos, ¿cómo nos quedaría? Una preposición, it's a word. A preposition, it's a word. Es una palabra that shows the relationship between a noun or a pronoun. Que muestra la relación entre un sustantivo o nombre y un pronombre. And some other words or elements in the rest of the sentence. Y algunos otros palabras o elementos en el resto de la oración. Some examples of prepositions are with, at, from, into, during, including, until, about, like, through. Let's see what else. Except, ¿verdad? Excepto. Let's see, at, like, but, from, through, up, into, over, out. Let's see what else. During, before, around, including, between, down, until, after, off. And we have several more. Y tenemos muchísimas más prepositions, ¿verdad? But we are going to focus only in some of them. Nos vamos a enfocar solamente en algunas de ellas tonight, but I will share with you in the materials the extra one. Nos vamos a enfocar en algunas de ellas esta noche y luego en el material ustedes van a tener más. So here, I want that you pay attention on the position of the apple regarding to the box. En este caso, quiero que pongan atención en la posición de la manzana en relación a la caja. Okay? And that is what the preposition is describing. Y eso es lo que la preposición está describiendo. Okay? So we say, on. The apple is on the box. In. The apple is in the box. Next to or beside. The apple is next to the box, right? And then we have in front of. The apple is in front of the box. Behind. Vea que aquí tenemos dos pronunciaciones un poquito tricky porque si usted oye el British English, they say behind. Pero también en el American English usted puede escuchar behind. Both are correct. It's okay. Ambas están correctas, ¿verdad? Está bien. Then the apple is behind the box. The apple is between the box.
The apple is under the box. The apple is through the box. The box, in this case, vea que en este caso nos cambia. Podemos decir, the apples, que es la primera opción, the apples are around the box, ¿verdad? O podremos decir que the box is in the middle, right? Or in the center of the apples. Pero en este caso vamos a usar mejor around the apples en relación a las manzanas. The apples are around the box. Okay, let's see. Here with a bird. Aquí tenemos lo mismo, pero con un pajarito, ¿verdad? The bird is on the box. The green bird is in the box. The blue bird is over the box. The blue bird is under the box. The green bird is far from the blue bird. The green bird is near the blue bird. The blue bird is up. Está arriba, ¿verdad? Up. The blue bird is down. Está abajo. The blue bird is go past the tree. The blue bird is among. Vea, también esa es la otra figura. Among the other birds. The blue bird is next to the box. The blue bird is in front of the box. The blue bird is behind the box. The blue bird is between the boxes. The blue bird is around the box. The blue bird is through the box. Okay? Now, let's talk about prepositions of time. Ahora vamos a hablar acerca de las preposiciones de tiempo, que también later you are going to see that they can be used as prepositions of place and time. Estas tres son claves porque pueden ser utilizadas como preposiciones de tiempo y también de lugar. Time and place. We are going to study here when I use them as prepositions of time. For example, at the end of the month, at 10 o'clock, at Christmas, at the weekend, in summer, in 2015, o también puedo decir in 2015, in the morning or in the evening, in a few days, on time, on Monday, on the 25th of December, on Christmas Day. Okay, let's see. Ustedes me dirán, teacher, pero eso está confuso. ¿Cómo voy a saber yo cuándo es the time y cuándo es the place or location? So, look at here. Vean, les he traído acá. This inverted triangle show us that, for example, in, we use them in general time and for a bigger location. On, for more specific time and a smaller location. And at, for a very specific time and a smallest location. Entonces, podemos decir que utilizamos in para un tiempo en general y una ubicación grande. Utilizamos on para un tiempo más específico y una ubicación más pequeña. Y utilizamos at para un tiempo muy, muy específico y un lugar muchísimo más reducido, ¿verdad? Smallest, el más pequeño. So, let's see some examples. Veamos algunos ejemplos. Time. Ubiquémonos primero aquí en el tiempo, ¿verdad? Utilizamos in to describe centuries. For example, in the 1800s, right? Excuse me, in the 1100s, los 1800, ¿verdad? O podemos decir the 80s, for example. When we talk about centuries, in the 1080s, decades, the 80s, years, podemos decir 1970, o podemos simplificarlo y decir 1970, y es correcto, partimos el año en dos cifras, 1970, 1981, for months, July, May. Remember that in English, the months are in capital letters. Recuerda que en inglés los meses van en mayúscula. For example,
weeks, 2 weeks. Eso es for in, right? Okay. Now let's talk about more specific using on. Entonces aquí decimos on May 7th, 1964. Aquí estoy dando una fecha más específica. Ya no digo in the 80s or in 1970 or in July or in 2 weeks, sino que ya digo on May 7th, 1964, on my birthday, porque my birthday también se toma como una fecha específica, ¿verdad? Friday, on the weekend. Okay, what about at? At 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m. Vea cómo se redujo de un día de semana, ¿verdad? A una hora específica. Okay, what about location? For example, I say, in a country, in England, in a city, in London, in a neighborhood, in Chinatown. I say on Oxford Street, on the corner. But here I have a very detailed address. Aquí ya tengo una dirección bien específica, un lugar mucho más reducido. At 734 Oxford Street, at the store. So here I have more prepositions for you. In this case, the yellow green object is in relation to the preposition. En esta imagen, el color verde amarillo es lo que está en relación, ¿verdad? A la ubicación que la preposition quiere ejemplificar. For example, on, in, away from, into, down, through, in front of, behind, along, past, across, up, out of, to or towards, onto, off, not far from, the opposite, far from. At, vea que esta es bien tricky porque puede ser at, by, beside y next to, ¿verdad? Todas estas se cumplen con esta posición que está siendo demostrada acá. Near. Across from, or opposite. Between, turn right. Around the corner, under, over, among. In the middle of, turn left, on the right, above, below, straight ahead, on the left, around, against. Okay? Entonces, ¿cómo serían en español? Sobre, en, lejos de, into, hacia, ¿verdad? Down, hacia abajo, through, a través de, enfrente de, detrás de, a lo largo de, along the coast, a lo largo de la costa. Past, pasando, ¿verdad? Past Metrocentro and then continue to Salvador del Mundo. Pasando Metrocentro y continúe para el Salvador del Mundo. Across, al cruzarse, ¿verdad? Up, hacia arriba, out of, hacia afuera de, el otro es hacia adentro de. To, towards, hacia, onto, sobre de, off, abajo de o fuera de. Not far from, no lejos de, lejos de. Y esto puede ser a la par de, a un lado de, por, y ya dijimos en, ¿verdad? Near, que es cerca, a cruzarse, el opuesto, entre, cruce a la derecha, around the corner, a la esquina, ¿verdad? A la vuelta de la esquina sería. Under, debajo, pero este, vea que este under es, a ver, está debajo, pero está dentro de unos límites. For example, under the box, debajo de la caja, ¿verdad? Y el otro es over. For example, over the bridge, ¿verdad? Debajo del puente. Es decir, no va a estar todo el tiempo ahí, sino que es más dinámico, ¿verdad? Over. Right now, the bus is over the bridge. En este momento, el bus está debajo del puente, pero va a pasar de ahí.
Among, alrededor de, en el medio de, cruce a la izquierda, a la derecha. Vea que esto es above, hacia arribita de, por decirlo en español, ¿verdad? Arriba de, no tan exacto, ¿verdad? Sino que decimos one block above the cinema, una cuadra arriba del cine, ¿verdad? No es que esté exactamente sobre, ¿verdad? Below, abajo de, straight ahead, hacia adelante, on the left, a la izquierda, around, alrededor de, y against, en contra de, o también puede ser opposite. Okay, great. After talking about a lot of prepositions, después de hablar de un montón de prepositions, de nuevo vamos a regresar to the basics. Vamos a regresar a la básica, ¿verdad? At, in, on. So, what I have here is a discussion work. In this discussion work, you have 10 questions to talk about with your classmates. And it says, discuss the questions below with your partner. For example, number one, what time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? At what time do you usually go to school? ¿A qué hora usualmente va a la escuela? Let's see what else. What do you usually do on weekdays, afternoon? ¿Qué haces usualmente en los días de semana por la tarde? Afternoon, por la tarde. Let me see. Creo que ya se las había mandado, pero si no, ahí está. Ok, perfect. Twice, dos veces. Ok, do you always eat at lunch at noon? ¿Siempre almuerzas al mediodía? At noon, vea, at noon es al mediodía. What do you usually eat? Y si es yes su respuesta, yes I do, what do you usually eat? ¿Qué comes? Do you ever take a nap in the afternoon? ¿Tomas una siesta, a nap, in the afternoon, en la tarde? Why? Why not? Is your birthday in June? If not, when is your birthday? What do you like to do to relax at bedtime? Can you remember what you did on Tuesday afternoon? Do you ever go skiing in winter? Why not? What time do you usually go to sleep at night? Okay, so what we are going to do now is to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los salones pequeños and then we are going to discuss this question. Usted va a escoger, ¿verdad? ¿Qué pregunta le va a hacer a su compañero? Your classmate can answer. And then you can ask another question to your classmate. At the end, if there are three, you will have three different questions. La idea es que escojan tres preguntas diferentes, ¿verdad? En cada grupo y las elaboren, las hagan a su compañero, ¿verdad? And then after your classmate answers, he can or she can ask a question to you. Después que su compañero le responda, él puede hacerle una pregunta a usted, ¿verdad? Una pregunta diferente. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, if there are no questions, let's go to the breakout rooms. Vamos a los salones. You will receive the invitation soon. Van a recibir ya la invitación so you can join. Así que ya se pueden unir. Freddy, my dear, do you have any problem by joining? ¿Tiene algún problema uniéndose, mi estimado?
Hello, hello. Todas tienen que ir at, it, on, but. No son las preguntas de tu respuesta, va a ser de acuerdo a lo que vos hagamos. Hello. Do you have questions here? ¿Tenemos preguntas? No, teacher. No. Ok, cuando ustedes respondan, por ejemplo, si un compañero dice, what time do you usually get up in the morning? Usted puede responder at 6 o'clock, ¿verdad? Simple, ¿verdad? Okay. O puede decir, I usually get up at 6 o'clock in the morning, como usted guste, ¿verdad? Una respuesta corta o una respuesta más larga. La idea es que cada uno pueda hacer at least one question. Cada uno va a hacer una pregunta y va a responder una vez. ¿Ok? Ok, gracias. Excellent. See you later. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí, sí, ahorita vamos a empezar a practicarla. La pronunciación de las respuestas y las preguntas. Each one has to participate with one question and one answer. Cada uno tiene que participar con una pregunta y una respuesta. ¿Okay? Ah, bueno. Excellent. See you in a minute. ¿Cómo los tenemos? ¿Tres tomando? Hello. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Hola, teacher. Sí. Adelante. No sé si yo no le logré captar muy bien, pero sí, no sé, don Manuel, ahí cómo estará. Pero verdad que había dicho que íbamos a agarrar tres preguntas. Una a cada participante. Una nada más. Sí, por ejemplo, usted le puede preguntar a su compañero, what time do you usually get up in the morning? Entonces su compañero puede responder, I usually get up at 5 in the morning, ¿verdad? A las 5. Luego este compañero que le respondió le puede preguntar a usted, at what time do you usually go to work or school? Y usted responde, ¿verdad? Y luego la otra luego usted le pregunta a la otra persona que quedó sin participar y la otra persona responde, o la otra persona pregunta, ¿verdad? La idea es que cada uno pueda hacer one question and one answer, una pregunta, una respuesta. Teacher, pero eso, la respuesta, yo la tengo que decir, no es que esté aquí escrita. No, no está escrita, usted la tiene que responder. Ajá, por ay, eso. Teacher, y si yo no puedo. Por ejemplo, ¿cuál le gustaría que le hagan? Dígame, one, two. Digamos la uno. Esa es, what time do you usually get up in the morning? ¿A qué hora la gente se levanta en la mañana? Entonces, solo tiene que decir, I get up, o simplemente at 5 a.m. in the morning. A las 5 de la mañana. Santo Dios, teacher, y yo, ¿de dónde voy a saber tanto? Don't worry, we are learning little by little. De a poquito ya va a ver. Cuando salga ya va a decir, oh, I learn a lot. Aprendí mucho. Very eso good. Espero. Yes, we can do it. Lo podemos hacer juntos. Ok, see you in a minute. Les veo en un ratito. Gracias. Excelente. Hola, teacher. Hello, my dears. Do you have questions? ¿Tenemos preguntitas? De mi parte, no, teacher. No, teacher. Everything okay. Todo bien. Okay. So I'll let you work together. Los dejo para que trabajen juntos. Okay? See you in a minute. Nos vemos en un momento. Ajá. Hello. Is everything okay? Hello. ¿Todo bien por acá? Yes. Do you have questions? Sí. ¿Tenemos preguntas? No. Yo tengo una pregunta. Adelante. La 9. Ok, number 9. In winter, ¿qué significa? Do you ever go skiing? Es como es. In winter. Y si no me equivoco, es como esquiar. Sí, ese.
Winter es cuando está nevando. Nevando. Les explico dos cositas. Ese do you ever es siempre o si alguna siempre vez va a esquiar. A esquiar en el invierno. No sé si sería como en... no es invierno, pero sí cuando cae nieve. Sí, lo que pasa es que en los países, digamos que tienen the four seasons of the year, las cuatro estaciones del año, they have summer, verano, they have autumn or fall, que sería otoño, ¿verdad? They have spring, primavera, and they have winter, y tienen invierno. But the winter in those countries is snowing. El invierno en esos países es con nieve. In El Salvador and in Central America, we just have two seasons. En El Salvador y en América Central solo tenemos dos estaciones. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Que sería dry season, la época seca, dry season, y rainy season. For example, right now, from May to November, de mayo a noviembre, estamos en la rainy season. ¿Sí? Y los otros meses son la dry season, la época seca, ¿verdad? Aunque nosotros le decimos invierno, pero en realidad cuando usted habla con una persona de esos países, ellos solo identifican en el trópico, como en El Salvador, dry and rainy season. Pero es correcto, winter es cuando... Sería como época lluviosa para ellos y época seca. Exactamente, así. Lo que pasa es que ahí se dan las cuatro estaciones. Sí, exacto. Entonces... Exactamente. No sé si llamarlo invierno porque cuando llueve, pero agua, es el invierno. Para ellos esa época es el spring, es la primavera. Que les cae agüita, ¿verdad? Como rocío o tormentas, pero me trabó la compu, no sé qué pasa. Entonces sería invierno, ¿verdad? Tomémoslo invierno con nieve. Okay, see you in a minute. Thank you. You're welcome. Billy, si gusta, nos hace pregunta a usted. Hello, my dear Freddy Ruiz. Do you have a problem by joining? Hola, Freddy. ¿Ha tenido alguna dificultad para unirse a los grupos? No sé si me logra escuchar. Ok, no problem. Si no me puede escuchar, comprendo. No se preocupe. Ya vamos a trabajar en el grupo completo. We are going to have the plenary. Vamos a tener la plenaria. Hello, how are you doing? ¿Cómo les está yendo? Did you finish? ¿Terminaron? No, no hemos terminado. ¿Todavía no? Not yet. No, oh, no. Ok, we have one more minute. Tenemos un minutito más para que puedan completar la práctica, ¿verdad? At 8:45, okay. A las 8:45 yo le llamo para que continuemos en la plenaria. Sí. No. Ok, sí, then. La tercera sería, compañero, 10 o'clock o I go to sleep 10 o'clock. At 10 o'clock, perdón que interrumpa. At 10 o'clock. ¿Ok? Yes, excellent. Are you about to finish? ¿Están por terminar? ¿So? Yes. Ok. Yes. I'll call you in a minute. Le llamo en un minutito, ¿ok? Ok. Ok. Okay. Perfect. Go. O sea, dice... Hello? Uh-huh.
Hello, are you about to finish? Ya casi terminamos. Sí, ¿verdad que solo era una pregunta por cada uno, verdad? Sí, una pregunta por cada uno. I'll call you back in a minute. Ya en un minuto le llamo de regreso. Okay. See you. Hello, hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. I hope you have had enough chance to practice. Espero que hayan tenido suficiente oportunidad de practicar. So by now, I would like to ask a team that would like to share how was your practice and what were your questions? So do we have a group? ¿Tenemos un grupo de voluntarios que quiera compartir cómo estuvieron sus preguntas y sus respuestas? Vamos a ver. Remember that there are no wrong answers and no wrong questions. No hay preguntas ni buenas ni malas, ¿verdad? Ni respuestas buenas ni malas. It's just a speaking practice. Es una práctica de speaking, ¿verdad? Para poder hablar el idioma. Okay, remember also that you have a hand en el controlito, en el manual. Ustedes también tienen una opción para levantar su mano, ¿verdad? Cuando ustedes decidan participar. Ok, let's see. Vamos a ver si no vamos a hacer al point out. Vamos a buscar ahí. Let's see, vamos a ver. Maybe Emmanuel Sanabria's group, el grupo de Emmanuel. Sí. Aquí. Adelante, adelante, Emmanuel. Thank you. Bueno. Los compañeros de mi grupo, solo me recuerdo que estaba Grisela, que el otro compañero no recuerdo. A ver, los compañeritos de Manuel, nos hace falta uno, o una compañerita. Éramos cuatro en el grupo, solo que un compañero nos puso por mensaje que él tenía problemas con su micrófono y solo nos podía escuchar. Está bien, no se preocupe. Comencemos, Emmanuel, con su compañero. Don't worry about it. Compañeros, no sé si están por ahí. Ah, sí, sí, están. Ok, adelante. Usted diga a quién le va a hacer la pregunta. Grisela, si quiere le voy a hacer la pregunta a usted. La primera. What time do you usually get up in the morning? Okay. La respuesta sería, I get up at 6 o'clock. Okay, excellent. Now your question. Ahora su pregunta. Sería para su otro compañero, ¿verdad? ¿Quién era su compañero? At what time do you usually go to work or school? I go to work at 6:20 o'clock. Okay, excellent. Thank you very much. Very good job. Excelente trabajo, chicos. Muy bien. Very good. Ok, that's the way we use, esa es la forma como utilizamos ya las prepositions in context, ¿verdad? In daily life, life conversations, right? For example, at what time do you usually go to work? Or what time do you usually get up in the morning? Ese usually es un adverb, más adelante vamos a ver los adverbios. Pero lo que quiero es enfatizar un poquito en la pronunciación. You, es como que voy a decir you de tú. What time do you usually, ¿ves? You usually. Se oye un poquito junto, pero es así. What time do you usually get up in the morning? Okay, very good. Because of the time, we are going to continue por el tiempo. Vamos a avanzar con la siguiente práctica. And in this practice, I will need some volunteers. En esta práctica voy a necesitar voluntarios.
I will send you the images. Les voy a enviar las imágenes para que también las tengan. So, let me send it to you. So, this is an exercise where you can look the sentence and then determine what is the right preposition. Aquí vamos a determinar cuál es la preposición correcta according to the sentence. So, I will need 14 volunteers. Voy a necesitar 14 voluntarios. So, we have one for each. Tenemos una pregunta para cada uno. So, number one says, my brother has a new job. Pero primero, si quieren, repasemos las prepositions para poder responder. Remember that we use at for night, at 10:30, at noon or midday, at midnight, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the weekend. So let me, vamos a usar el super spotlight. Okay, we use in to say in the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in the spring, in the summer, in the fall or autumn, in the winter, in 2013, in the 1990s, in a few minutes, on Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, on my birthday, on a holiday, on Christmas Day, on May 5, a weekday, on time, on weekend in the US. Okay, vea que en UK ellos dicen en el inglés británico at weekend, pero en el British or American English they say on the weekend. Okay, por eso dice US. Okay, the number one is already done. En la número uno ya está hecha, ¿verdad? Ya está resuelta. My brother has a new job. He works in the evening. Vea, okay, in the evening. Okay, volunteer for number two. Voy a necesitar un voluntario para el número dos. We are going to have a picnic Saturday afternoon. Would you like to come? Only if you say me. Solo si me dicen quién es para no señalarlo después que me ayude. Ronald. Carlos Bonilla, ¿verdad? ¿O no? Perdón, no sé quién era el compañero. Ronald. Y me dijo on Saturday afternoon, ¿verdad? Yes. Okay, perfect, thank you. That's right, it's like this, Wednesday evening, Tuesday afternoon, okay, it's okay, on Saturday afternoon. Volunteer for number three, voluntario para número tres. We are going to have I will finish my work an hour, then I can go home. Yeah. A ver, su nombrecito. Dina Ofelia. Ok, adelante, Ofelia. ¿Cómo le quedó? I'll be finished my work at an hour. Ok, dijo at an hour. Vamos a ver cómo nos queda según esto. At. In. On, vamos a ver, in the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in the spring, in the summer, in the fall, autumn, in the winter, in 2013, in the 19, in a few minutes. Quedaría en in, okay. An hour, es in an hour, en una hora, ¿verdad? Then I can go home. Thank you, Dina. Okay, está bien, así lo corregimos entre todos. Number four, volunteer. Yo quisiera. Adelante. Pero la leemos, ¿verdad? When is the meeting? It is? Okay. When is the meeting? It is at 2. Excellent. It is at 2 o'clock. Excellent. Very good. Volunteer for number 5. I like to get up really early. Sunrise, then the birds start to sing. Who wants to? Okay. Would you like to read the whole sentence, please? I like to get up really early. At sunrise, when the birds start to sing. Excellent, thank you. Number 6. You're a teacher.
Adelante. Yes. Thomas' birthday is next week. On January 14. Excellent. Yes, that's on. Tom's birthday is next week on January 14. That's okay. Excellent. Thank you. Number seven, volunteer for number seven. My grandfather was born creo que ahí sería in the 1950s. Excellent, thank you. Teresa, adelante. Number eight. Por ahí veo a Teresa Esther con la manito levantada. No sé si es porque iba a participar. Ok, quizás no nos puede escuchar. Un voluntario for number eight, my dears. Voluntario para el número ocho. Ok, Teresa, adelante. No le escuchamos, Teresa. No sé si es que tiene apagado su micrófono. Quizás tienen problemas con el sonido. Ok, la vamos a resolver acá. Sería, will we be on time or will we miss our flight? Will we be on time or will we miss our flight? Se está preguntando, ¿verdad? ¿Llegaremos a tiempo o perderemos nuestro vuelo? Estar a tiempo es on time, ¿verdad? Ahí está, time. Ok, number nine, volunteer for number nine. ¿Voluntario para el número nueve? Yo, teacher. Adelante. My family and I like to ski in winter. Winter, very good. So, vamos a ver. Yes, in the spring, in the summer, in the winter, yes. Sería ski, ski, ¿verdad? El deporte, porque sky es cielo, ¿verdad? Con la Y. Es solo esa la diferencia, ¿verdad? La I latina de la Y, pero este es ski, el deporte. Thank you very much, my dear. Number 10. Volunteer for number 10. Adelante. Are there any holidays in October? Okay, thank you. Are there any holidays in October? Se está preguntando, ¿hay algún feriado en octubre? Okay, thank you. Number 11, voluntario para el número 11. Yo, teacher. Adelante. Our school cafeteria open for lunch at noon. Excellent, thank you. Very good. Solo una palabrita, cafeteria. Cafeteria, right? Thank you. Number 12, volunteer for number 12. Ya casi terminamos. Vamos a ver. Pregunta que nos hacen a las mamás, ¿verdad? O a los papás. Ajá. Adelante. What time does go to bed at night? At night. What time does your son go to bed at night? Thank you. ¿A qué hora va a la cama tu hijo, ¿verdad? En la noche. Okay, number 13. We moved this city in 2012. In 2012, o podemos decir 2012. Pero podemos también partir la cifra, como ya les había dicho, y decir 2012. Are you going to do anything special? Vea, birthday. ¿Cómo nos quedaría? At, in, or on? In. Ok. Oh. Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Dónde está el birthday? Ajá, está en... On my birthday. ¿Por qué dijimos que era on? Porque es un día exacto, ¿verdad? Por ejemplo, usted se puede exactamente cuál es el día de su cumpleaños. On your birthday. I'm not going to watch that TV show. It starts at or in or on? At.
At midnight, ¿verdad? At midnight, a la medianoche, no lo va a ver. It's too late, es muy tarde, ¿verdad? Okay, very good. So, today we have advanced a lot. Hemos avanzado bastante, hemos trabajado las prepositions of time, ¿verdad? Y voy a hacer un new share aquí para ir a la parte de la plataforma, que ya se las traía listas por cualquier eventualidad. Ok, after this class, después de esta clase, usted... No, deje eso. Vamos a ver, después de esta clase, usted va a poder... Ok, but after this class, you will be able to solve the platform exercises. Después de esta clase, usted va a poder trabajar la parte de la plataforma de prepositions. Ok, en la plataforma estamos trabajando más con behind, on, next to, in front of, y under. Esas son las que más se están usando en la plataforma. So, I have here the answers. Aquí les traje la respuesta, ¿verdad? The books are... So you look at the books, vemos en los libros, number one. In the book bag, vea, usted puede escribirlo así, in the book bag, todo minúscula, or in the book bag, con inicial mayúscula, o todo mayúscula, in the book bag. O también le acepta in the school bag, right? Those are the possible answers. Number two, the DVD player is. So you look at the DVD player, and you see, where it is regarding to the TV, and then says next to the television, or next, y así, ¿verdad? Capital, next to the television, next to the TV, también puede abreviar television, TV, o mayúsculas todas, ¿verdad? Next to the television. Number three, the map is, so you look for the map, right? And then the newspapers, and says under the newspaper. Capital, under the newspaper, or all capitals, under the newspaper. Number four, the chair. The chair is, so let's see where the chair is. Ah, the chair and the desk, number four. So, behind the desk. Behind the desk, capital initial, or all capitals, behind the desk. Number five is the wallet. Okay, so you look and you see that the wallet is regarding to the bag. So you say, the wallet is on the purse. Vea que también es un sinónimo decir bag, bolso, ¿verdad? Pero en este caso estamos usando la palabra purse. Esa es la palabra que nos da de vocabulario en el video. Por eso es importante que para resolver este ejercicio usted vea el video. On the purse, right? And the last one, number six, the cell phone in the address book. Excuse me. The cell phone is in front of the address book, right? Capital, in front of the address book, or complete capitals in front of the address book, okay? So, for tomorrow, right, it's the same, es lo mismo, ¿verdad? In here, in this exercise, you have to listen to. En este ejercicio, usted tiene que expandir la ventanita y escuchar el audio. You can download the audio. Usted puede bajar el audio and listen many times. Yo les recomiendo que lo bajen y lo escuchen muchas veces para que puedan entrenar su oído. But the answers, just in case, where are Kate's earrings? Vea que estamos hablando de un posesivo. Kate's earrings, los aritos de Kate's. In the purse, right? In the purse. Esa es la respuesta. Where is Kate's watch? El reloj de Kate, ¿verdad? Posesivo. In front of television. In front of television. And that's it. Y eso es todo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con prepositions. So, do you have some questions? ¿Tenemos preguntas? Questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? No. Okay, my dears. If not, I hope to see you tomorrow. Espero verles mañana, ¿verdad? So tomorrow we are going to continue advancing with this, the end of unit number four and starting unit number three. I hope that you can be safe and have a good night for everyone. Thank you, teacher. See you. Bye-bye. Take care. Bye.